lo que se ha querido es poner en valor este lugar con una escultura en la que participan los habitantes de Monteagudo, todos aquellos que quieran, y que consiste en cuatro rocas bastante grandes traídas de los montes de cerca de Sos del Rey Católico y Caseda y así. Y son rocas calizas puestas rodeando el yacimiento y en las que la gente que quiere participar están tallando sus propias manos, ¿no? Dejando pues entre todos su huella en este lugar un poco casi misterioso, ¿no? En que uno casi pues, se asoma al abismo del tiempo y a los orígenes de todo y a los orígenes de uno mismo prácticamente. Al programa de Landarte, organizado por el Gobierno de Navarra y por el Departamento de Cultura, bueno, que intenta hacer obras en lugares, en poblaciones pequeñas de la geografía navarra. Y en este caso, pues, aquí estamos, en uno de los pueblos más al sur de Navarra, ya casi de Zaragoza, en las faldas del Moncayo, en un sitio bastante peculiar. Que bueno, esperemos que con esta obra pues se ponga un poco en valor este paisaje tan curioso, ¿no? En los márgenes del río Queiles, el valle del Ebro y en las faldas del Moncayo, esa montaña tan mágica, ¿no?